Hola, en este tutorial voy a enseñar cómo hacer una grabación de un dibujo en un material, en una plancha, utilizando una fresadora CNC. En este caso haremos una grabación de la imagen de Mazinger Z, que es una figura del cómic que me gustó mucho en mi niñez. Y de hecho fue la que me introdujo un poco en el mundo de la robótica. Bien, lo que hacemos para buscar las imágenes es ir a Google, en las búsquedas avanzadas de imágenes, que es en google.com/advanced/image/search. Entonces podemos poner Mazinger o lo que queramos buscar. Le decimos que una imagen en blanco y negro, que queremos que sea un tipo de dibujo lineal, que es lo que a mí particularmente me interesa, y que sea un archivo JPEG. Si hacemos esta búsqueda, nos encuentra montones de imágenes. Bueno, entre esas imágenes yo me he bajado una, que es esta que os he mostrado. ¿Qué es lo que hacemos con esta imagen? Bueno, pues esta imagen la grabamos en disco, aquí la tengo yo, en JPEG, Mazinger JPEG, y la tenemos que convertir en vectorial. Para ello utilizamos el programa Vector Magic. Que Vector Magic lo que hace es convertir imágenes normales en imágenes vectoriales. Lo que tenemos que hacer es arrastrar Mazinger aquí, y aquí tenemos nuestra imagen pixelada, es decir, si nosotros hacemos un zoom vemos que está pixelada, y lo que vamos a hacer es convertirla pulsando aquí en Basic. Aquí vamos a hacer un poco de zoom para ver cómo está este tipo de pixelado. Vemos que tiene como un degradado. Ahora nos dice qué tipo de imagen, si es una fotografía, no lo es, o si es un artwork, que sí que lo es, así o así. Aquí tiene un degradado, ¿veis? Y aquí no, aquí son píxeles puros. Entonces, como aquí tiene un degradado, se selecciona ese. ¿Qué calidad tiene? ¿La imagen está bien definida o no? ¿O está degradada? La verdad es que está bastante bien definida esta imagen, entonces podemos elegir aquí. Y que vamos a utilizar solamente con dos colores. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues se pone a segmentar la imagen, a crear los vectores, etcétera. La dejamos un ratito. Bien, ya está la imagen vectorizada. Como vemos, ha ganado muchísima definición. Se puede hacer zoom todo lo que se quiera. La imagen tiene una resolución bestial, entonces no requerimos tanto, porque luego la CNC no va a poder llegar a esta resolución si queremos algo de un tamaño pequeño. Entonces vamos a bajar los niveles de detalle, el detail level lo vamos a poner en low. Y ahora vuelve a hacer otra vez el vectorizado de la imagen, bueno, desde la original. Ya está. Algo que también se hace en las imágenes es quitar este fondo blanco y hacerlo transparente. Esto se haría con el Remove Background. Lo que pasa es que en esta figura voy a enseñar cómo se hace, pero no lo vamos a hacer. La razón es porque elimina el background por zonas delimitadas. Por ejemplo, ahora le he apretado y me ha limpiado ahí. Pero por ejemplo, si lo hacemos aquí, vemos que aquí en esta otra parte no, y tengo que ir marcando cada uno de los detalles. A mí particularmente no me merece la pena. Entonces, pues simplemente revierto a la imagen original. Y ya voy a lo siguiente, que es pues directamente lo que es grabar la imagen. Hay muchas cosas que se pueden hacer con Vector Magic, como eliminar detalles como estos, pero no lo voy a hacer aquí. Voy aquí, grabo la imagen como DXF, ¿de acuerdo? Y le doy a Save. Ya lo ha grabado. Esa imagen ha quedado ya grabada aquí como Mazinger TXF. Ahora, esta imagen la tenemos que convertir en un formato para la CNC. En la CNC yo utilizo una aplicación que es Match 3. Y esta aplicación incluye en File LazyCam una aplicación que se llama LazyCam. Esta aplicación permite convertir ficheros en formato vectorial a formato G-code, que es el que necesita la CNC para poder operar. Y
Aquí abrimos OpenDXF, el Mazinger DXF que hemos generado anteriormente. ¿De acuerdo? Le decimos que MIL es la milling machine, es la fresadora CNC, y toma el fichero. LazyCam es un programa que tiene algunos bugs, pero bueno, nos vale para este tipo de operación. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con este fichero? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, bueno, darle unas dimensiones. ¿Qué dimensiones queremos que tenga? Bueno, pues yo quiero que tenga unas dimensiones de 50 de ancho, por lo que sea, hablo en milímetros. Eso lo hacemos aquí en el botón de la derecha, en escala, y aquí le definimos en milímetros, pues en X, que son 50 milímetros, y nos calcula el Y, que son 61, ¿de acuerdo? Automáticamente nos lo ha recalculado todo para que tenga esas dimensiones. Lo siguiente, pues eliminar elementos indeseados. Por ejemplo, esto de aquí queremos quitarlo, y también queremos quitar este marquito que nos ha puesto. Este marquito nos lo ha puesto porque no le habíamos convertido el fondo en transparente, no le habíamos eliminado el fondo, entonces pues como que lo ha recuadrado el fondo. No pasa nada, se puede quitar. Bueno, lo primero que vamos a quitar es esto. Vamos a hacer zoom aquí. Para hacer zoom ahí es con el zoom box aquí a la derecha, y hacemos aquí esto. Lo siguiente es marcarlo. Esto se hace con el select inbox. Hacemos un remarcado y ya ha recogido todo esto. Y lo siguiente, eliminarlo. Eliminarlo se hace con remove objects aquí a la derecha. Nos pregunta, le decimos que sí, que eliminarlo. Lo elimina. Con doble clic volvemos al tamaño original. Bien, esto de aquí, para quitarlo, si lo marcamos, pues resulta que es de una cadena completa muy grande, y si lo eliminamos, eliminaríamos muchos detalles de este dibujo. No queremos que sea así. Entonces, lo que tenemos que hacer es marcarle en una opción de aquí que no aparece. Vamos a ampliar un poco la ventana hacia abajo. Aquí. Quitarle esta marca de Chain Entire Selection. La quitamos y entonces ya podemos seleccionar elementos sueltos y eliminarlos uno a uno. Vamos quitando este otro y eliminarlo. Y lo mismo con este otro, remove object, y con este otro. Bueno, este está formado por dos entidades, una y otra. Y remove object. Lo siguiente que queremos hacer es añadir un letrerito aquí que ponga Mazinger. Esto se hace aquí en text. Se elige el tipo de, bueno, de font, el font que queremos utilizar. Vamos a utilizar, por ejemplo, el Arial, que es un font sencillo, y vamos a poner aquí Mazinger drag text. Entonces definimos el tamaño del texto donde lo queremos colocar. Seleccionamos y hacemos clic en el centro. Con lo cual nos aparece nuestro Mazinger aquí escrito. Si hacemos un zoom, vemos cómo ha quedado. Yo particularmente creo que los fonts estos no funcionan demasiado bien, porque esto no me parece que sea un Arial auténtico. Pero bueno. Esto es lo que tenemos de momento. Lo siguiente es definir qué profundidad de penetración queremos que tenga la fresa en el material para hacer el engrave. Entonces, bueno, nos vamos aquí a Project para ver todos los conjuntos aquí. Y bueno, pues sencillamente vemos aquí que en los layers, aquí hay un Rapid Aid, es la altura a la que se va a elevar la fresa para hacer los rapids. Los rapids son estos trayectos
que es cuando sale del material y se desplaza rápidamente a otro sitio para hacer otra entrada en el material para seguir haciendo el engrave. Entonces, pues está puesto uno, pero vamos a poner que sean dos de altura. Se eleve por encima del material 2 milímetros. Luego el cut start, esta es la superficie del material, esto lo mantenemos a cero. Y luego el cut depth, cuánto queremos que profundice. Vamos a ponerle que 1 milímetro. Esto hay que ponerlo en negativo. ¿De acuerdo? Porque positivo para arriba, negativo para abajo. Y le decimos set all layers. En principio debería de haberlo hecho en todas las capas, pero hay veces que aquí está bien puesto, aquí está bien puesto y aquí está bien puesto, pero puede ser que en alguna ocasión no lo haya hecho bien. Bueno, mira, aquí no, o sea, aquí lo ha hecho bien, está el 2-1, aquí también lo ha hecho bien, pero este de arriba no lo ha hecho, ha mantenido lo que estaba. Bueno, pues nada, no pasa absolutamente nada, volvemos a poner aquí el 2, aquí el -1 y le damos a Set Layer. Entonces ya para este lo ha hecho y para todos los demás. ¿Qué pasa si no se verifica esto? Bueno, pues que puede haber partes del material, del trazado, que los haga una profundidad y otros que no los haga una profundidad. Entonces conviene verificar esto. Y ya, por último, le damos aquí a optimizar, que optimiza pues las trayectorias para poder hacer el engrave de una manera más adecuada. Con esto, en principio, habríamos terminado. Entonces, solamente tendríamos que dar al post code y esto generaría el fichero gcode y lo enviaría directamente a Match 3. Ha creado el fichero gcode aquí en Match 3 gcode Mazinger 8.tab. Y si lo verificamos, pues efectivamente tenemos aquí el Mazinger 8.tab en la carpeta que nos ha dicho en cmatch gcode. ¿De acuerdo? De momento lo vamos a dejar por aquí. Damos a aceptar y podemos verificar en el match 3 que ya lo tenemos aquí. Si le damos al toolpath, hacemos un poco de zoom, podemos con la rueda hacer más zoom y podemos con el botón izquierdo inclinarlo. Vemos los rapids y vemos la imagen. Antes de generarla, de fabricarla, lo suyo es probarla en un simulador. Y para ello vamos a utilizar el OpenSCAM. OpenSCAM es un programa que permite simular antes de fabricar. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que, bueno, aquí vamos a abrir ese fichero. Como es un punto .tab, le damos aquí. Simplemente seleccionamos el Mazinger 8.tab, le damos a Open. Como decía, esto es simular puntas de fabricación. A ver cómo puede quedar, ¿no? Vamos a ver, esto lo inclinamos con el botón izquierdo del ratón y como vemos el material está desplazado aquí. Bueno, pues porque no le hemos definido todavía el material sobre el que vamos a fabricar. Vamos a poner aquí en modo manual. Le vamos a decir que tiene unas dimensiones, un Z de 2 milímetros, este material, y además un offset. Este offset lo vamos a poner, es el valor inverso de este, ¿de acuerdo? Es un menos 2, esto es lo que hace que esta plancha baje, ¿veis? Esta parte es lo que ha hecho que esto baje. Bueno, aquí vamos a ver, le hemos puesto menos, no, le hemos puesto 2, y esto tiene que ser menos 2. Entonces aquí vemos que si conseguimos solapar esta línea de aquí con la blanca de atrás, que es la de la plancha, nos coincide ahí justo lo hemos puesto. Bueno, lo que pasa es que al alejarnos, vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, ahí aproximadamente lo hemos conseguido. Nos coincide que
por un lado están los rapids, que son los rojos, y por otro las líneas verdes ya es penetración de la fresa en el material, ¿eh? Entonces justo ahí es donde tiene que estar el borde de la plancha en la que vamos a hacer el engrave. Lo siguiente es elegir la fresa que queremos utilizar. Esto es aquí arriba en Tools. Por defecto pone una de 2 milímetros, pero nosotros, como utilizamos una fresadora de precisión y la imagen que queremos hacer es muy pequeña, pues vamos a poner una fresa de 0,8, a ver qué pasa, cilíndrica. ¿De acuerdo? Volvemos al Workpiece y aquí le decimos que recalcule la simulación. Bien, ya ha terminado recalcularla, entonces inclinamos con la rueda, lo alejamos y para ver bien en detalle esto podemos quitar aquí varias cosas. Podemos quitar los trazos y vemos que, bueno, pues esto ha quedado bastante mal porque no se lee lo de Mazinger aquí y todos los detalles de aquí se han perdido. Esto se ha comido demasiado el material porque la fresa es demasiado gruesa. Una opción que tendríamos sería reducir la fresa. Vamos a suponer que la reducimos a una fresa de 4 décimas de milímetro y de nuevo, pues bueno, volvemos a recalcularlo. En este caso ha mejorado, pero todavía no se ve bien lo del Mazinger, ¿eh? Entonces, un tipo de fresa, con el botón derecho podemos desplazar el dibujo. Un tipo de fresa que a mí me gusta es la fresa cónica. Vamos a cambiarla. En vez de cilíndrica, elegimos cónica. Y una fresa que yo tengo, que es de 4 milímetros en la parte superior del cono y del cono de una altura de 10 milímetros, pues para este tipo de engrave viene muy bien. Porque, bueno, porque la punta hace que se consigan mejores resultados. Por lo general, vamos. Vamos a hacer que lo recalcule con la nueva fresa, que es esta fresa cónica. Vamos a concluir que el diseño parece que podría salir razonable en un tamaño de 50 milímetros de ancho por 60 y pico de alto que era. Y puede salir con cierta definición. Hemos visto la fresa que necesitaríamos para conseguir esta resolución y si hubiésemos cometido algún tipo de errores en el diseño lo podríamos haber visto aquí antes de haber impreso y de haber estropeado material, ¿no? Si quisiéramos más resolución, la única manera que tendríamos sería o bien ampliando el tamaño global del dibujo, con lo cual la impresión sería más grande, en este caso el de las letras, o bien ampliando el tamaño de las letras. En vez de Mazinger así de pequeño, pues a lo mejor uno mucho más grande aquí. O bien, también otra alternativa sería no profundizar un milímetro, sino, por ejemplo, medio milímetro, con lo cual al ser una fresa cónica, pues el grosor de los surcos sería más estrecho, ¿no? Entonces sería más definida la imagen. Bueno, lo siguiente ya sería coger el fichero .tap, el G-code, y mandarlo a imprimir a la CNC utilizando el Match 3. Lo siguiente ahora es cargar en Match 3 el fichero G-code que era Mazinger 8.tap. Hacemos doble clic, está generando los paths y ahora nos presenta aquí el dibujo que va a hacer, ¿de acuerdo? Con los rapids en color rojo. Bien, aquí vamos a especificarle, le especificamos que queremos que vaya la fresa gire a 4000 revoluciones por minuto y que el feed rate sea de 200. Esta es la velocidad a la que va a girar. Aquí no la había dado al enter y no me la he puesto bien. Enter. Bien. Ahora lo siguiente es que
aquí vamos a liberar con el botón este, le quitamos el reset a la fresadora. Y lo siguiente es colocar en la fresadora la fresa y posicionarla en el origen de impresión. Esta es la fresadora y bueno, esta es la fresa que vamos a utilizar, que tiene ahora mismo puesta la funda, ¿eh? Es una fresa, bueno, punta de flecha que llaman, ahora se ve mejor, y esta es con la que vamos a hacer la figura de Mazinger Z. Para ello, bueno, lo que vamos a hacer es colocar la fresa aquí, ¿eh? La vamos a poner un poquito arriba, ¿de acuerdo? La vamos a dejar ligeramente apretada y lo siguiente es mover la fresa con las flechas hacia la posición que queremos poner de origen. Como esto es una prueba, pues simplemente vamos a poner una posición de origen orientativa, ¿de acuerdo? Y con el avance y retorno a página lo bajamos. Lo bajamos aproximadamente hasta ahí. No llegamos a tocar el material todavía, porque lo siguiente que hacemos ahora es que volvemos a soltar esto para que caiga la fresa, ¿eh? Toque el suelo y ahí volvemos a apretarlo. ¿Vale? Ahora en Match 3 lo que hacemos es que le decimos que esto es el 0x, 0y y 0z. De tal manera que la fresa ya está colocada en el lugar que tiene que estar. Y lo siguiente ya es darle a este botón para que arranque. ¿De acuerdo? Con lo cual aquí podemos ver que la fresa arranca y empieza a hacer su vida. Ahí está haciendo el engrave la figura de Mazinger. Y podemos ver que en Mach 3, aunque yo le dije aquí que fuese a 200 el feed rate, me la ha vuelto a colocar a 60. Eso es porque posiblemente en el fichero estaba marcado esta velocidad. Volvemos a ponerla a 200. Y aquí vemos que ahora va mucho más rápido el dibujo desde que le hemos dicho de 200. Este es uno de los cuernos estos que le salen de la oreja a Mazinger. Es un lado de la cara. Vamos a dejarlo un rato y vemos cómo va evolucionando. Esto lo está haciendo en una plancha de PVC. Bueno, ha terminado el engrave, el marcado, el grabado del Mazinger. El detalle que se ha conseguido no es tan impresionante como el que se veía en el simulador. Por ejemplo, en todo lo que es referente al nombre de Mazinger no se distingue nada. Es cierto que es muy pequeño, no hay más que ver el euro para ver lo pequeño que es este grabado. Quizá con una fresa más pequeña se podría haber conseguido algo mejor y es posible que los datos que metí relacionados con la fresa, la forma de la fresa, el tamaño y todo eso en el simulador no fuesen exactos. Pero bueno, no está mal.